Ahora nos desplazamos a la provincia de Vélez, donde saludamos a nuestro compañero Luis Antonio Camacho. Luis Antonio, muy buenos días. ¿Qué han dicho las autoridades del presunto caso de feminicidio que tiene conmocionada a la comunidad que se produjo en el municipio de Sucre? Así es, compañeros, ¿qué tal? Pues el hecho más destacado con el que amanecemos hoy aquí en la provincia de Vélez tiene que ver con el presunto feminicidio que se cometió contra una mujer de 41 años de edad en el municipio de Sucre, aquí en el sur del departamento de Santander. El hecho que conmocionó a los aproximadamente 9.000 habitantes de esta población perteneciente a la provincia veleña se presentó al parecer por altercados pasionales poco comunes en este hogar, según indicaron las autoridades. Hacemos un llamado muy especial a la comunidad en general para que acudamos al diálogo, a la convivencia y a la paz. No permitamos que estos actos violentos destruyan nuestras familias y nuestros seres queridos. Como autoridades municipales estamos trabajando y trabajaremos de la mano con las comunidades y las fuerzas vivas para generar estos espacios y para conseguir que el municipio de Sucre siga siendo un territorio de paz. Las autoridades señalaron como posible autor del hecho al compañero sentimental de la víctima. Según las primeras investigaciones, la información recolectada por nuestros funcionarios, su pareja sentimental sería el responsable de este lamentable hecho, quien posteriormente huyó del lugar. Rechazamos vehementemente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres. El hecho ha llenado de consternación a la comunidad de esta población de la provincia de Vélez y de la región en general. Desde Barbosa, Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.